Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En esta Santa Misa, queridos hermanos, vamos a rezar en honor a la octava de la Virgen de Copacabana, patrona de la Asociación de Artesanos de Alacitas, Virgen de Copacabana Binacional. Por todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, y esta Santa Misa también es ofrecido por el Alfredo Ramón Gauna Mamani, señora Celia Blanco e hijos. Y decimos todos, queridos hermanos, con esa fe, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, en un ratito de silencio, de todo corazón, le vamos a pedir perdón a Dios. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento un ratito para escuchar las lecturas. De repente hay un hermano o hermana voluntaria para que nos puede ayudar con la primera lectura. Voluntario, alguien. ¿Quién es esto? Néstor. Néstor. Aquí vamos a escuchar de aquí, de los reyes, de los hijos y ya estás a la de ellos. Calma ya. Hermanos, muy buenos días. Voy a dar la lectura, con su permiso. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Goel,
El monte de Dios se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que decía temblar las montañas y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba con el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia en nuestra tierra, dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. Mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quizá incluso ser o excluido de la compañía de Cristo, ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas a quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente y después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y andando sobre el agua, él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento.
los de la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos, hermano, nos sentamos un ratito. Es una alegría para todos nosotros, queridos hermanos, de rezar a nuestra madre, la Virgen de Copacabana. Hoy día estamos recordando su octava. Seguramente en nuestros corazones, en sus corazones, ha habido esa cercanía, ese cariño, ese amor, ¿no? Nuestra madre, que lo tenemos aquí al frente. Entonces, hermanos, de repente nos escucha, también se pueden acercar, ¿no? Para no hablar fuerte, se pueden acercar a casito, cerrar, ¿no? Nos acercamos un metro más, ¿no? De repente. Ahí está, muy bien. Ya está, muy bien. Mientras más cerca, estamos, ¿no?, más contentos así. Ya está. Ahí está. Entonces, hermanos, ustedes siempre como asociación, ¿no?, han acogido en su vida, en el grupo, o esto también como familia, a nuestra madre, a la Virgen de Copacabana. En estos días nuestra madre siempre nos ha puesto en oración, ¿no? Así como la Virgen de Copacabana, la Virgen de la Asunción nos ha puesto en oración, ¿no? No es que sea otra Virgen María, sino no, es la misma Virgen María, pero conocido con otro nombre. Copacabana ya sabemos por el lugar, ¿no es cierto? La Virgen de la Asunción es la misma Virgen María, ¿no? Entonces, queridos hermanos, el sentido de la oración, ¿no?, el sentido. Seguramente en sus casas, tanto aquí, en otro sitio, tan de repente vendiendo o atendiendo a la gente, hemos estado rezando, es así, ¿no? Todos seguramente lo hemos estado trabajando, haciendo, organizando en nombre de la Virgen María. Entonces, la Virgen María, queridos hermanos, mueve a toda la gente, a muchísima gente, ¿no? Mucha gente se viene desde lejos, pasa por aquí, ¿no es cierto? Entonces, la madre, la mamá siempre va a unir a sus hijos, ¿no? Por más que sus hijos pueden estar en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, un día siempre va a regresar, ¿no? Por mamá, ¿no?, por familia, vuelves así. Lo mismo también en la vida espiritual, una mamá, ¿no?, nos llama a todos nosotros para estar en un momento de oración, ¿no? Entonces, hermanos, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para rezar, hay tiempo para jugar, todo tiene su tiempo. Hoy día, este ratito, nos ha tocado estar en oración, ¿no? Un ratito, pues, no quiere decir que vamos a perder, sino para Dios es una ganancia. Hay que acumular tesoros para el cielo, ¿no? A veces nos podemos dedicar trabajo, un día nos vamos a enfermar, recién ese rato vamos a rezar, ¿no? Sino desde ahora, queridos hermanos, ¿no?, es una bonita ocasión donde ustedes tienen una imagen aquí donde van rezándole, ¿no es cierto? Entonces, eso es el cariño, eso es el sentimiento que tiene uno, ¿no?, dentro de la asociación, o también a nuestra madre, a la Virgen de Copacabana. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Reyes. Entonces, había un hermano llamado Elías. Este hermano Elías se ha ido, nos dice, a un lugar apartado, ¿no es cierto?, para estar en oración. Ustedes imagínense, queridos hermanos, tranquilamente ustedes pueden estar en su sitio, ¿no es cierto?, pero de sus sitios vienen para estar en oración, ¿no? Lo mismo también Elías vivió esa experiencia, ¿no? Entonces él se va a un lugar apartado. Entonces, como ya era tarde, se encontraba solo, de miedo, ¿qué es lo que hace? Él empieza a rezar a Dios, ¿no? Y así amanece con vida, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo también, queridos hermanos, nosotros cuando le vamos rezando a nuestra madre, la Virgen María, recibimos esa bendición de Dios. La bendición de Dios, queridos hermanos, es que estamos con vida. Tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos un lugar donde para vivir, ¿no? Y muchas cosas que vamos teniendo, el Señor nos va bendiciendo. Por eso nosotros le damos gracias a Dios bajo la intercesión de nuestra madre, la Virgen de Copacabana, ¿no es cierto?
Si un día hemos recibido algo, tenemos que dar gracias. Si un día algo malo vamos a hacer, un día tenemos que arrepentirnos. De repente a esta edad no, de repente cuando vamos a las últimas tenemos que arrepentirnos, es así, ¿no es cierto? Entonces hoy, queridos hermanos, nos ha tocado para dar gracias a Dios y también a rezar a nuestra madre, a la Virgen María de Copacabana. Y hoy hemos escuchado, queridos hermanos, en la segunda lectura, el apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos que viven en Roma. Entonces, antiguamente, hermanos, siempre las comunidades cristianas, ¿no?, se animaba con cartas. Hoy en día ya no, ¿no? Todo es celular, rapidísimo, ¿no es cierto? Entonces, así es donde se mantenía la fe, ¿no? ¿Y cómo podemos mantener la fe, queridos hermanos? Gracias a las imágenes. Las imágenes a nosotros nos ayudan, nos representan, nos ponen en oración, ¿no es cierto? Nadie puede rezar en vacío, nadie siempre tiene que ver algo. Por eso en esta vida nosotros nos identificamos con los santos, ¿no? Pues por eso también Jesús nos ha dicho, sean santos, ¿no es cierto? Somos un pueblo donde busca esa santidad o donde busca esa bendición. Y para terminar con esta pequeña reflexión, hermanos, hemos escuchado el Evangelio de San Mateo. Hoy el evangelista San Mateo un poquito nos muestra de Jesús. Entonces Jesús, una vez que ha atendido a la gente, una vez que ha dado de comer a la gente, ¿no?, despide a sus discípulos, ¿no?, para que se adelanten a la otra orilla, nos dice. Entonces, queridos hermanos, Jesús sale al encuentro de nosotros, ¿no? Entonces, de repente no podemos ver en persona, pero mediante la palabra, ¿no?, vamos escuchando, nos vamos animando en la fe, ¿no es cierto? Entonces, pues, una vez que se ha ido a los discípulos, Jesús se pone en oración, ¿no es cierto? Se pone en oración. Entonces, por eso nos dice, es muy importante la oración, ¿no? Porque nosotros estamos formados de cuerpo y alma o espíritu, ¿no? Cuerpo, pues desayunamos, almorzamos y cenamos, estamos tranquilos, pero nuestro espíritu tenemos que alimentar con la oración, porque nuestro espíritu es el que tiene vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, una vez ya nos dice, de madrugada Jesús se les aparece a sus discípulos, ¿no? Una vez que sus discípulos se fueron, ya era tarde, era contrario al viento. Entonces, ir contrario al viento es sufrir, ¿no es cierto? Entonces ese sufrimiento también lo podemos ver aquí en la tierra. Un día estamos tristes, un día estamos alegres, un día estamos contentos, ¿cierto? Todo eso tenemos que pasar, ¿no? Así como han vivido los discípulos. Entonces pues Jesús se les aparece. Algunos han pensado que era un fantasma, ¿no? Pero no era, sino era Jesús mismo en persona, ¿no? Entonces pues así es donde Jesús se les aparece. Entonces Pedro, queridos hermanos, siempre en toda cita bíblica es el que toma la palabra, ¿no? Pedro le dice, maestro, si eres tú, mándame ir hacia ti, ¿no? Entonces Jesús le dice, ven. Entonces Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. En ese momento seguramente dudó, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Ha empezado a hundirse, ¿no? De repente nosotros en vida, de repente podemos desanimarnos. ¿Para qué rezar? Pérdida de tiempo. A veces nos puede entrar esa idea, ¿no? ¿Es por qué? Porque no hemos comprendido todavía la vida espiritual, ¿no es cierto? Con eso yo les estoy diciendo que siempre hay que rezar y rezar y rezar a no perder la fe, ¿no? Así como Pedro dudó un ratito, empezó a hundirse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo Pedro? Señor, Señor, sálvame. En ese momento, Jesús le escuchó y le salvó, ¿no es cierto? Entonces, Pedro hace una súplica, Pedro hace una petición al Señor, ¿no?, a Jesús. Y nosotros también por eso hacemos esa súplica, esa petición a Dios bajo la intercesión de la Virgen María, ¿no es cierto? Entonces, queridos hermanos, hay que pedir en esta Santa Misa que nos aumente la fe, ¿no? Y la fe, queridos hermanos, tiene que ser transmitida. Eso es el sentido de la vida espiritual, ¿no es cierto? Así como ustedes ofrecen, ¿no es cierto? Lo mismo también la fe tiene que ser transmitida, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, yo les siempre invito, hay que rezar, de repente nos vamos a ver en otras misas, ¿no? Pues yo recién también estoy en este pueblo, 13 días, ¿no? Entonces,
¿no? Entonces, así nos vamos conociendo, ¿no? Entonces, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a seguir rezando. Como todos los domingos, siempre nosotros, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, vamos a rezar el credo. Decimos todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a presentar nuestras peticiones a Dios, queridos hermanos. Vamos a rezar por cada uno de nosotros, por nuestra salud, por nuestros proyectos de vida, por nuestras intenciones, por todo aquello que queremos lograr en esta vida, para que el Señor nos escuche bajo la intercesión de la Virgen de Copacabana. Roguemos al Señor. Pidamos también por aquellos hermanos que se encuentran delicados de salud, para que el Señor de la vida le podría dar esa fuerza necesaria. Roguemos al Señor. Pidamos también muchos hermanos que viajan, por todos ellos, para que el Señor les podría hacer llegar a sus destinos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos una vez más, en honor a la Virgen de Copacabana, en su octava, que es patrona de la Asociación de Artesanos de Alacitas, Virgen de Copacabana Binacional, por todos ustedes, queridos hermanos, para que la Virgen María siempre les derrame esa bendición y les proteja de todos los males. Roguemos al Señor. Pidamos también por el alterado Ramón Gauno Mamani, señora Celia Blanco e hijos, para que la Virgen María les derrame esa bendición. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos una oración, una súplica personal. Eso le vamos a rezar a nuestra Madre en silencio. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones que te hemos presentado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento y presentamos nuestras ofrendas. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi dolor. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi dolor, con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi dolor, con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y a toda su santa iglesia. Oremos. Acepta complacido, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu misericordia, que has dado a tu iglesia para que pueda ofrecerlos y que ahora transformas en tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por el que es tu verbo hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en el cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Los que pueden se ponen de rodillas, o si no también inclinamos nuestras cabezas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados y auméntanos la fe. Todos, Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados y auméntanos la fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados y auméntanos la fe. Todos, Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados y auméntanos la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ciro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la misma oración que Cristo nos enseñó. Vamos a rezar, hermanos, con nuestros brazos, vamos a pedir todo lo que queremos. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hijos de Dios, podemos darnos ese abrazo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Podemos tomar asiento, queridos hermanos, nos sentamos. Los hermanos que van a recibir la Santa Hostia, Jesús sacramentado, pueden acercarse por este ladito, también por este ladito, si no, rezan en sus sitios. Cristo. 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 Amén. Cristo. Hermanos, le vamos a dar gracias a Dios por esta Santa Misa y también vamos a encomendarnos a nuestra Madre, a la Virgen María. Le vamos a saludar con esta oración. Decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos.
la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance a la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Santa Misa ha terminado. Ahora ustedes pueden continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Le vamos a regalar esos aplausos, queridos hermanos, a nuestra Madre, la Virgen de Copacabana. Escucha bandas, tu banda para que toque una diana. Amigos de Asunción Radio, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en la octava de la Virgen de Copacabana. Presidente 2023, el señor Ramón Gauna Mamani y la señora Celia Blanco e hijos. El día de hoy, domingo 13 de agosto, nos encontramos en el Arco de Casani, en la parte de Perú. Se observa también a todos los socios, de esta asociación de artesanos que pues año tras año están ya vendiendo sus productos en esta fecha que es agosto, especialmente para el 6 de agosto, que es el día central de la Virgencita de Copacabana. Estamos en la octava de la Virgen de Copacabana 2023 en Casani, Yunguyo, Perú. Santo. Amén. Tiene que este con las carpas también que le este una chala. Sí, va a pasar más o menos, parece que va a pasar. Vamos.
Bueno, ya también está con la bendición, con su respectiva bendición, con el agua bendita, ¿no? A ver si también nos hacemos bendecir nosotros y también a nuestra cámara. Estamos en la actividad de... A ver, vamos a... Thank you.
señoras y señores, así es como se vive a estas horas de la mañana de hoy, domingo 13 de agosto del presente año 2023, en el arco de Kazán, en el lado peruano, ¿no? Y como ustedes pueden observar, estamos en el arco de Kazán, en esta octava de la Virgen de Copacabana. Los presidentes 2023, el señor Ramón Gauna y la señora Celia Blanco e hijos. Bueno, ya también están por hacer el brindis respectivo. Hermanos, hermanas, también a los señores invitados, ¿no? Que están acá, el ingeniero Hernán, acá el profesor Macario, la ingeniera Lidia, acá también la abogada Mari Carmen, y a todos ustedes también, señores y señoras, quiero agradecer por este gran bonito acompañamiento con la octava de la misa, con la octava de la Virgen de Copacabana. Una vez más quiero agradecer a cada uno de ustedes, como es de costumbre, ya la fiesta lo estamos llevando año tras año en este lugar de Delito 21, Kazán, por 6 de agosto, la octava. Dicho esto, pues, compañeros comerciantes de cada uno de las asociaciones, agradecemos infinitamente también de parte de mi esposa, que es la sede, ustedes lo conocen. Como es de costumbre, vamos a hacer el brindis. A ver, compañeros, salud con cada uno de ustedes. Ya también en el brindis respectivo. Salud.
ya se ha dado ya lo que es el brindis en esta octava de la Virgen de Copacabana aquí en Casani, Perú. Bueno, también se observa que hay invitados extranjeros, hay turistas, ahí como ustedes pueden ver, hay también turistas que no son de Perú, ¿no? Se ve a la vista que no son de Perú. Bueno, también seguramente ellos están yendo a Copacabana a visitar al santuario de la Virgencita. Ahí también las señoras también están atendiéndole, están dándoles sus sillitas, le han dado su champán y también tienen su galleta. Hoy, 13 de agosto del año 2023, se lleva a cabo este importante acontecimiento que es la octava de la Virgen de Copacabana aquí en Casani. Caballeros, tienen que venir más acá. No, hasta ahí no voy a poder caminar. ¿Nice quiere, Rocoto? Espera, al ver atrás. Rocotito, me pide, pues. Muy bien, ya estaba ya en el brindis. Ahora también están entregando el pequeño refrigerio de las salteñitas, ¿no? De las ricas salteñas. Ahí también están, habían tenido invitados turistas, invitados extranjeros también habían tenido. Ahí, como ustedes pueden observar, ya están ya entregando ya
Amigos, nosotros vamos a volver con una segunda parte también de esta transmisión de la octava de la Virgen de Copacabana aquí en Casani, Perú, en Yunguyo, ¿no? De los presidentes 2023, el señor Ramón Gauna y la señora Celia Blanco e hijos. Volvemos con una segunda parte.